Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos la dicha de tener a Darien aquí acompañándonos, visitándonos desde Panamá. Para los que tal vez no sepan de qué viene todo esto, pues Darien nos acompaña como parte de una exposición que está actualmente en Teorética, que se llama Entre Concreto. Es una exposición que a grandes rasgos explora un poco los cambios de urbanismo en las diferentes ciudades alrededor del mundo, San José, Panamá, Guatemala, bueno, de Etiopía y China también. Entonces es un poco como la perspectiva de estos artistas acerca de cómo se construyen las ciudades hoy en día, cuál es la ciudad ideal, si existe tal cosa. Y bueno, diferentes maneras de tomar este fenómeno del crecimiento urbano alrededor del mundo. Entonces, hoy Darien nos va a hablar un poco como de su obra. Para contarles un poco, Darien es arquitecto panameño con títulos de la Universidad de Panamá y el Savannah College of Art and Design. Actualmente trabaja como coordinador del programa público del Biomuseo. Y también como diseñador de manera independiente, con sede en su recámara. Desde el 2009 es profesor de diseño arquitectónico y de la maestría en diseño creativo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Actualmente se ha vuelto toda una celebridad de las redes sociales con su blog Arquitecto Panameño, donde ha formulado un compendio de términos para facilitar el análisis teórico e histórico de ciertos rasgos estilísticos, inicialmente de la arquitectura en Panamá con la feoclásica panameña, luego en Costa Rica con la arquitectura polladiana y recientemente el Xococó guatemalteco y la ciudad Cayalá en Guatemala. Los invito a que visiten el blog, realmente es todo un gabinete de curiosidades de lo que es la arquitectura en Centroamérica. Y bueno, sin más, los dejo con Darien para que les cuente un poco de su trabajo como artista. Bueno, buenas noches. Esta es la primera vez que yo hablo como artista, así que tengan un poquito de paciencia. Bueno, y se llama obra hasta ahora porque, bueno, esta es mi mal llamada obra como artista. Yo soy arquitecto y yo siempre digo que soy arquitecto antes de decir que soy artista. Y la vez pasada que estuve en Costa Rica me preguntaban que por qué yo no decía que yo era artista, que por qué no estaba orgulloso de decir que era artista. Y mi respuesta es que en Panamá, como la gente que se dice artista, es como generalmente no son buenos artistas. Como que los buenos artistas no dicen que son artistas, sino que son, no sé, fotógrafos, diseñadores o arquitectos. Entonces, como que la palabra artista en mi imaginario tiene como unas connotaciones un poquito cuestionables. Pero estoy empezando a tranquilizarme con mi estado como artista, así que vamos a ver. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Yo empiezo, no como artista, sino como arquitecto furioso, a como vaciar mis rabias en un blog, como para documentar, por un lado, como la manera en que Panamá estaba creciendo, todos los proyectos se estaban haciendo, no para quejarme de lo que se estaba haciendo, sino para tratar de ponerlos en contexto y como entender qué era lo que estaba pasando y cómo eso entraba, era parte de un proceso de crecimiento, de cambio que estaba dándose en la ciudad de Panamá muy rápidamente. Y ese proceso empezó a hacerse mucho más acelerado en los últimos 5 años, cuando, o en los últimos, no sé, de 10 años para acá, la ciudad ha cambiado dramáticamente. Entonces, todas esas rumias, esas rabias, yo lo que hago es que las transformo en artículos que se publican en este blog que se llama Arquitecto Panameño. Además de eso, tengo otro blog que se llama Más allá del bien y del mal, que es como de un lado exprimo mi rabia por la arquitectura y la ciudad de Panamá y por otro lado como una carta de amor secreto al centro comercial como esta nueva ágora del espacio público en nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces de eso, en el proceso, aterricé, me invitaron a dar una conferencia y lo que hice fue hacer una charla sobre este neologismo que se me había ocurrido hace un par de años y que nunca había hecho nada, que era la palabra feoclásico, que es, o sea, esta combinación entre neoclásico y la palabra feo, y que rima, entonces que suena súper bien. Y que lo que se lo apliqué a, no sé, estas manifestaciones, tanto populares como de arquitectos más educados, o sea, edificios de apartamentos, que empiezan a reciclar o como remasticar
estos gestos que uno, del imaginario, que están conectados con las glorias de Grecia o de Roma, o sea, los frontis, las columnas, y que es una cosa que empezó a aparecer en Panamá muchísimo en este periodo, como en los últimos 10 años, que pasaba con más y más frecuencia, con escala mucho más, cada vez más notable, y como con una ostentación cada vez más, no sé, abrumadora. Eventualmente vengo a Costa Rica, regreso a Costa Rica después de como 10 años de no venir, y entonces, por supuesto que me fui a ver casas feoclásicas en Costa Rica, como en Costa Rica, o sea, esta palabra polo es tan chévere, y rima con paladio, entonces, por supuesto que la arquitectura es poladiana en lugar de paladiana. Y bueno, esto que está, igual que Panamá hay frontis y hay columnas, pero una cosa que se nota aquí en Costa Rica es que la influencia más que el Partenón es, no sé, lo que el viento se llevó, las casas de plantación del antebellum del sur de los Estados Unidos. Entonces mañana tenemos una visita guiada, un tour por todas estas casas, vamos a ver algunas de las que había encontrado y otras que todavía no he visto porque ya mi equipo de producción local de Teorética muy diligentemente me ha localizado. Entonces, yo lo que de esas dos cosas, en algún momento me invitaron o me instaron a que participara en que mandara un portafolio a la BABIC que iba a hacer en Panamá el año pasado. Y entonces ese fue como mi debut como artista. Entonces ahí masticando estas dos cosas, produjo un par de piezas y en el proceso he estado siguiendo haciendo cosas que yo antes llamaba, no sé, Photoshop y perder el tiempo en la computadora, ahora las llamo arte y las publico en un portafolio. Así que ya, y pues me invitan a hablar de ellas. Así que yo creo que ya es completamente validado como arte. La manera que voy a como explicarles y enseñarles estas cosas, voy a hablar de dos o tres cosas, que son como estas obsesiones personales que yo tengo. Una con el ornamento, que es todo el interés latinoamericano inevitable por la superficie decorada. La modernidad y el acero y el concreto en arquitectura, o no sé, el minimalismo o la pintura geométrica. No termina de cuajar, pues la gente si es sofisticada lo aprecia, pero en realidad todo el mundo quiere su decoración. Y entonces eso, a mí me interesa como eso que pasa en la periferia de la cultura oficial. O sea, lo que es muy fácil de, no sé, como de descartar como kitsch, o de tachar de feo, o de incorrecto, o de no sofisticado, o no desarrollado. Ahí como que me parece que es donde está, por lo menos en Panamá, la parte más interesante de la cultura panameña, lo que nos hace panameños. Y entonces, bueno, esa relación entre la belleza y el ornamento, que, no sé, en teoría de la arquitectura ha ocupado a mentes muy brillantes por muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la arquitectura fue clásica panameña. Como les dije, yo hice un artículo, me invitaron o me instaron a que hiciera una exhibición. Entonces yo me estrené antes de la BABIC como artista haciendo una exhibición de artista solo. Y entonces lo que hice fue ese concepto, tratar de transformarlo en piezas museables. Entonces yo hice un librito que esto está exhibido como este libro, una edición limitada, era el libro número uno, costaba $1.000, no se vendió. Entonces también hice un par de, no sé, plumillas pintadas con acuarela, pintadas de una manera como muy rápida, muy fea, como en Panamá cuando todos los monumentos históricos tienen afuera un par de vendedores de acuarelas para que uno compre una acuarela de recuerdo. Eso lo hacen con una, hay una plumilla original, quién sabe quién la tiene, pero que está fotocopiada, fotocopia de fotocopia, 20 veces una detrás de la otra, sobre papel de acuarela, y entonces la pinta un señor con acuarela muy rápida y te la pinta a ti. Y los colores nunca son el color que es, sino que es una versión como mucho más bonita, mucho más decorada del monumento histórico auténtico. Esto que está aquí es una plumilla de uno de esos edificios feoclásicos panameños, el Hospital del Niño, que queda en la Avenida Balboa, y que tiene, bueno, ahí es una plumilla mal hecha de un edificio mal diseñado. Entonces, bueno, tiene como unos columnas corintias, pero que tienen unos diamantes que las muerden a media altura y un frente que es todo. A ver si puedo hacer como que este frente es como curvo y de vidrio, pero tiene una cornisa curva y abajo tiene o sea, como una entrada de templo, pero plegada.
Entonces, mi fantasía secreta que todavía no he hecho es esa fotocopia, regalársela a estos pintores de acuarela para que empezar a infiltrar el sistema de souvenirs panameños con piezas de arte como anónimas y de autor. Otra cosa que hice fue entonces como también como obsesionado con cómo la computadora y el Photoshop te hace el trabajo fácil, pero a veces lo hace mal. Estas son como fotografías de un atrio feo clásico, como tomas muy de cerca, y entonces armadas en Photoshop como un para hacer un panorama. Photoshop entonces te estira o te alinea las imágenes, pero al hacértelo, a pesar de que el centro de la foto está aparentemente bien, te empiezan a formar unas distorsiones bien interesantes, como feas y mal hechas en todo el perímetro. Y la forma que resulta al final es como, se me hacía como interesante eso de ver cómo la computadora estaba siguiendo sus instrucciones y sus algoritmos, resolviendo un problema, pero que al final la respuesta, a pesar que cumple las leyes computacionales, el ojo humano se da cuenta que está mal hecho. Entonces, ese como conflicto entre la máquina perfecta y el cerebro humano imperfecto, pero que se da cuenta que las cosas no cuajan del todo. Y finalmente tenía unas piezas que eran fotografías de estas casas, obras feoclásicas, de nuevo con el Photoshop utilizándolo para rellenar espacios, o sea, cegándole las ventanas y usando la computadora para automáticamente rellenar ese espacio con lo que lo rodea. Entonces lo que va resultando son estas casas monstruosas que son como igual de monstruosas que la pieza original, pero o sea, como son hiper monstruosas. Y entonces se van repitiendo elementos que en realidad no con. Como no están ahí o no deberían estar ahí, pero la fotografía están como que es una fotografía real de una realidad que no, que en realidad no está ahí. Esa pieza entonces la amplié para una exhibición antes de la BABIC, haciendo este como monstruo de monstruos que le llamé Hidra de Lerna. Que la Hidra era, bueno, este personaje mitológico que le cortaba una cabeza y por cada cabeza que le cortaba surgían 100 más o 10 más. Entonces lo imprimí en una gigantografía, pegado en un biombo que estaba diseñado como con el módulo de los mosaicos de la sala donde se estaba exhibiendo. Entonces, así como neurosis de arquitecto que seguramente nadie notaba, pero yo puedo entonces ahora decir que sí coincide con los mosaicos. Entonces la pieza que sí mostré en la BABIC, que es Obaidardo, que lo que hice fue, no sé, me convencí de que era un street artist y me fui a hacer graffiti por la ciudad de Panamá. El graffiti, lo que hice fue como tomé un rodillo, lo tallé para que cuando pintaba con pintura dorada, lo que saliera no era un tag o una firma, sino una cornisa de Obaidardo, que es un motivo clasicista. O sea, que se origina en Grecia, aparece en Roma y es una pieza como de cornisa típica de toda la arquitectura neoclásica o feoclásica. Entonces lo que hice fue, en la noche de Año Nuevo, donde sospechaba que no iba a haber mucho policía en la calle, irme a taguear la ciudad. Hice como 10 o 12 sitios, así cagado de miedo, pues estaba seguro que entonces el dinero de producción de la pieza me lo iba a tener que gastar en pagar la multa que me iba a poner el municipio por estar vandalizando la ciudad. Lo que ataqué fue, bueno, como elementos que normalmente de infraestructura urbana que uno no ve o que uno trata de ignorar o que el ojo ya no percibe, y tratar entonces de decorarlos o de embellecerlos con esta cornisa dorada que al ser hecha de noche, rápido, con la mano temblorosa, está o sea, toda chorreada de dorado. Entonces la pieza consistía en hacer eso, fotografiarlo y la documentación, que las fotos las tomé al día siguiente, a la luz del sol, donde ya no me podían acusar de haber sido el que hizo la trastada. Con esa pieza, hace un par de semanas, teórica, entonces me invita a decorar su fachada. Y entonces, ya sabiendo que aquí no tenía el miedo de que me llevaran preso, teniendo todo el tiempo del mundo, teniendo andamios y teniendo asistentes, lo que hice fue aplicar el rodillito de Obaidardo, pero entonces hacer un rodillo nuevo de acantos y una serie de stencils con, bueno, un friso dórico, así con triglifos y metopas, y columnas
jónicas para coincidir con la columna jónica que está en la esquina de la casa de teoréticas. Entonces esto lo hice en 2 o 3 días mientras se daba la final del Mundial de Fútbol. Todo el mundo adentro y yo estaba afuera para que no me fueran a arrestar. Y lo que es una pieza que le da la vuelta a toda la fachada y que como continúa el friso o el friso ausente que no está en la casa, pero y que invade el resto de la fachada, las columnas jónicas, entonces chorrean por la fachada. Resultó al final que esa pintura, ese chorreado que llega a la acera cuando llegaba al piso, al pavimento, empieza a correr por las florecitas del pavimento y quedó súper bonito. O sea, todos esos accidentes que se oye mejor decir que era parte de la pieza, pero en realidad puro chiripón, puro accidente. Entonces la pieza se ve bonita de día, pero de noche con los focos de sodio de la calle se ve mucho más dorada, mucho más simpática. Así que si la pueden ver al atardecer, se ve súper bien. Aunque se vea feo que yo lo diga, pero. Entonces, bueno, la otra obsesión personal que yo tengo es esto del Photoshop. Cómo está la computadora, procesa imágenes, cómo uno le puede pedir que resuelva problemas, y si el problema que resuelve es el problema que está diseñado para resolver, funciona muy bien. Pero si uno empieza a pedirle hacer cosas que no está diseñada la herramienta, como usar la herramienta mal, a forzarla, la herramienta hace lo mejor que puede para resolver el problema, pero lo hace de unas maneras como equivocándose así estrepitosamente. Así como entre más perfectas son las máquinas, más perfectos son sus errores. Entonces, el primer proyecto que yo hice con esto se llama Mr. Tie. Mr. Tie es una columna o una sección que se da de una revista de sociedad panameña que se llama Mundo Social. La última página de la revista se llama Mr. Tie. Entonces ahí fotografían a, no sé, ejecutivos, hombres de éxito panameños en sus mejores galas, con sus sacos y corbatas. Entonces lo que yo estaba pensando es que, bueno, si esa sección es un retrato de hombres de éxito, ¿qué pasa si a esa ecuación le quitamos a los hombres? Entonces lo que queda evidentemente es el éxito. Entonces si usamos esas fotografías y le restamos todo resto de humanidad, lo que debe quedar ahí es el éxito retratado. Entonces eso lo hice de nuevo con Photoshop, una herramienta mágica que se llama como el Context Aware Fill, que lo que hace es que si uno selecciona una parte de la fotografía y la borra, Photoshop se fija en lo que hay alrededor y replica el fondo para que no se note idealmente ese borrón. Uno puede borrar un gato de un prado, entonces se fija en la hierbita y queda como si no hubiera nada. Pero entonces si uno le empieza a borrar más de lo que debe y borras la cabeza o las manos o todo resto de humanidad, está como forzando la herramienta. Y lo que empieza a pasar es que los cuellos de la corbata empiezan a extenderse hacia arriba, el fondo se repite, desaparecen las cabezas y son sustituidas como por estas sombras, estos fantasmas de no solamente lo que hay en el fondo, sino lo que pasa en el resto de la página. Y otra cosa que yo siempre, por alguna razón, la entrevista, ese bloque blanco que está ahí debajo de donde dice Mr. Tie, hay un párrafo o dos párrafos que es la entrevista al retrato más grande de todos, donde él habla sobre, no sé, cómo se viste y cuáles son sus secretos para ser elegante. Y siempre la última oración era como una maravilla, como que si sí, el punchline al final de la entrevista, que en este caso dice, las marcas son importantes, y el otro dice, que reloj y dispositivos móvil. O sea, es como un retrato de, no sé, toda la superficialidad del hombre exitoso panameño, que me parece muy interesante y maravilloso. Lucir sobrio y elegante, y el otro Salvatore Ferragamo, y para Correas Cartier, dice, para Correas Cartier. Entonces, otra cosa que en algún momento descubrí que cuando el iPhone empezó a poder hacer panoramas solito, mágicamente, creo que el segundo panorama que hice me salió mal. Entonces empecé a tratar de hacer que como forzar el iPhone para que hiciera los panoramas mal. Cuando uno toma una foto, uno puede como mover la cámara y si la mueves a la velocidad correcta, el iPhone te dice, o sea, vas rápido, vas lento, súbela, bájala, como haciéndote coaching para que te quede bien. Si uno le desobedece, eventualmente se da cuenta que lo estás haciendo mal y te cancela el proceso. Pero si uno lo hace como un poquito mal,
lo engañas y puedes lograr hacer como unos panoramas donde, de nuevo, si estás en un tren, por ejemplo, más rápido de lo que debe y mantienes el teléfono quieto, empiezan a aparecer de nuevo estas como arquitecturas monstruosas que, pero que como miradas, si uno la mira de lejos, es como un retrato bastante preciso de esos paisajes que uno ve sin poner mucha atención. Entonces, yo digo que son como que no panoramas de no paisajes. Entonces, esto lo hice en un par de ocasiones desde buses, desde trenes, en varios sitios donde me invitaban no a dar conferencias, donde yo iba, donde yo tenía que pagarme el viaje. Y entonces lo que quería hacer era eso, como tratar de ver cómo, de nuevo, forzando a la máquina a equivocarse y encontrar, eso era como un juego, como cuánto podía lograr engañar al teléfono antes de que se diera cuenta de que le estaba grubeando. Entonces lo hice en exteriores, pero también lo hice en un par de con mi amor al centro comercial. Esto es en Albrook Mall, que es un centro comercial en Panamá. Entonces lo que hice fue, en lugar de, como no tenía un tren, no me dejaban montarme en el trencito para niños, pues estaba muy grande. Entonces como que alquilé un carrito para compras, pero entonces como tenía el teléfono puesto ahí para tratar de hacer como un rig y que no se me, no, como no se me dañara tanto el paisaje. Y lo que queda al final, de nuevo, la ventaja de hacerlo adentro es que tienes gente y que entonces la gente empieza a pasar lo que pasa con los árboles o con los letreros, con los otros panoramas que empiezan a sacar, no sé, piernas extras. En un par de casos donde había una persona como caminando al lado mío a la velocidad que yo iba moviéndome, el teléfono, o sea, no sabía qué hacer y era como un retrato de una persona caminando, que es como no sé, el desnudo descendiendo de una escalera y esta pintura futurista, pero hecha por un teléfono estresado. Y entonces lo que yo, además de hacer esos paisajes, entonces lo que mi propuesta, que al final nunca llegué a hacer, era como mostrarlo, imprimirlos así como puestos uno encima del otro, como un póster gigante, para que no fuera solamente el paisaje, sino como que la columna de paisajes, y tratando de ordenarlos de manera que hubiera elementos en común, o sea, como esa mancha negra que pasa en el del centro o en el de la derecha hay como unas manchas rosadas o celestes, dependiendo de la temperatura de la luz de ese sitio. Entonces, bueno, epílogo a mi conferencia que salió súper cortita, súper chévere. Ahora como que la otra cosa que puse en la Babic era como este videoarte, que me encanta cómo en Centroamérica le dicen videoartes a los videos, ¿no? Entonces, yo, son videoartes. Entonces, este es un videoarte que se llama Matías Hernández, que está incluido en la exhibición de Entre Concreto. Son videoartes que no son como para ver, es como una cosa que es súper aburrida, súper repetitiva, es igual que los paisajes, como para verlos con el rabillo del ojo. Yo siento que la imagen y el sonido también funcionan como para establecer ambiance en tu exhibición, o sea, para hacer que tu exhibición parezca un conjunto de piezas de arte contemporáneo. Esto es lo que es, o sea, todo el discurso posterior que me inventé después de haber tomado el videíto. O sea, el videíto lo tomé, estaba en la ciudad de Panamá, en un sitio donde hay un río que pasa por todos los suburbios de la ciudad de Panamá y que está súper contaminado. En un momento en que había habido una lluvia gigante, entonces yo estaba en ese puente y el río estaba súper crecido. En la desembocadura del río, así que estaba la marea subiendo. Entonces, no es un flujo que va en una sola dirección, sino que tienes como olas contrarias que van como reventando y, de nuevo, haciendo que el flujo no sea lineal, sino que es súper interesante si uno es una persona súper aburrida. Uno puede encontrar ahí, interesante tratar de encontrar cuántas botellas de Coca-Cola pasan. Entonces, como todo el discurso artístico para esta pieza es que esto pareciera que fuera como los créditos al final de una película, o sea, son los rolling credits, pero que en lugar de una película, esto es la ciudad de Panamá y esto es lo que queda después de la ciudad. Esto es como las excretas de la ciudad de Panamá. Y el río se llama Matías Hernández, que es el nombre también de un manicomio que queda a las orillas del río Matías Hernández. Y entonces es también así como un bedlam, un revolú, un retrato de la psiquis del habitante de la ciudad de Panamá. Y entonces, bueno, son 4 minutos, no tenemos que verlos todos aquí. Otro blog secreto que yo tengo se llama Las Caras de Panamá, que en algún momento me di cuenta que en los periódicos en Panamá, como que los fotoeditores eran súper canallas y siempre las fotos de los
políticos que seleccionaban para ilustrar sus artículos eran como, o sea, estaban como tomadas a medio hablar, entonces tenía como la lengua afuera o estaban como con los ojos torcidos. Entonces yo lo que empecé a hacer fue esas fotos cuando leía el periódico en la mañana, que las más feas las guardaba y las publicaba en un Tumblr. Entonces ese Tumblr que se llama Caras de Panamá, que está abierto todavía, están invitados a visitarlo. Después de coleccionar 2 años de retratos, lo que hice fue como que combinarlos en un retrato colectivo de toda la clase política panameña de los últimos 5 años. Entonces, o sea, para que no fuera un ready-made que nada más puesto uno encima del otro, hay bastante trabajo de Photoshop aquí. Súper mal hecho, pero hay bastante trabajo. Que es como ampliar las cabezas todas a que, de manera que los ojos estén en el mismo lugar y ordenarlas de modo que, no sé, que la cabeza como que mirara de un lado al otro. Entonces, lo que, como lo simpático de esta pieza es que si uno aleja la cara o cierra los ojos, en la retina se te queda quemado el último retrato que viste. Entonces, si uno mira la pieza de frente o miras la animación de frente, es muy difícil entender o detectar una persona, especialmente si uno no es un panameño. Pero si cierras los ojos o miras a otro lado, se te queda el último frame de la imagen. Entonces, sí, es como un homenaje a los fotoreporteros panameños, así, los mejores retratos de los mejores panameños. Eso lo mandé para Inquieta Imagen del año pasado y me lo seleccionaron y me lo exhibieron, así que ya está exhibido. Sí, bueno. Que bueno, que se llama Psycho Psycho, que es como en el 98, creo que Gus Van Sant volvió a hacer Psicosis de Hitchcock. Hizo un remake que era un remake fiel, toma por toma, y todos los diálogos estaban repetidos. Pero era colores y era con Alan Hedge, en lugar de ser con Vivian Leigh. Entonces, lo que yo hice como muy simpático e inteligente fue montar Psicosis una encima de la otra. Y darme cuenta que los créditos coinciden, son exactamente iguales. En algún momento hay nombres diferentes o hay créditos distintos, pero la longitud es exactamente igual. Después la película sí hay tomas que son más largas o que son más cortas. Entonces el trabajo de postproducción súper arduo fue como que alinearlo para que quedara perfecto uno encima del otro. Y sí, súper inteligente la idea, ¿sí? una cosa que no se había hecho nada antes, nunca jamás. Entonces, nada más esperando que me demande el Universal por estar exhibiendo sin derecho. O sea, esta es una copia pirateada de las dos Psicosis, así como de 400 píxeles por 400 píxeles. Y entonces, lo que me parece más maravilloso todavía de mi propia pieza es como la música, que es toda igual. En realidad, como que al estar en disonancia, pues no está exactamente al mismo tiempo, se generan como estos ecos propios de, o que no se notan. Si uno ve Psicosis y después ve la otra Psicosis, a veces hay cosas que te das cuenta que son diferentes, que la cortina, una es transparente y la otra es, no sé, que tiene como unos cuadritos. Pero que cuando la ves, la nueva, no te acuerdas si es que, o sea, yo cuando la vi de nuevo, dije que okay, no me acordaba que la primera era de cuadritos, voy a tener que volverla de nuevo a ver si es que era así. Entonces esta superposición enfatiza esas diferencias que, por ejemplo, que Gus Van Sant le pone año, pero Hitchcock no le pone año al momento que está pasando. O que la primera toma, Hitchcock la parte en 3 tomas porque era imposible hacer esta toma, este pan perfecto desde el panorama y que se mete por la ventana que la hace Van Sant, porque, ¿sabes? Ya en nuestros tiempos ya se pueden hacer esas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, Hitchcock había terminado ya, entonces desaparece y es solamente Van Sant.
Esto de psicosis dura como hora y media, así que aquí vamos a hacer el tiempo. Pero bueno, entonces es como eco de ecos y como imagen montada sobre imagen, que son imágenes, son iguales, pero son súper diferentes. Y un comentario sobre cómo esto, como la futilidad de tratar de repetir algo que está como metido en el canon, en la memoria de todos nosotros. No lo puedes hacer mejor, pero, o sea, puedes por lo menos hacer como la multiplicación de estos dos intentos. Yo creo que esto es lo que se nota, es la psicosidad de psicosis. Y bueno, sí, hora y media de eso. La escena del asesinato es maravillosa, súper chévere. Van a tener que creerme. Entonces, esto es ya para terminar. Esta es la pieza que puse en la BABIC de este año. Esta se llama La Vorágine y es, de nuevo, como channeling ese amor por el Centro Comercial de Panamá. Esto es en Albrook Mall, que es el centro comercial más grande de Centroamérica. Hace como 2 años ellos hicieron un ala nueva, que es un ala fina con tiendas caras. Y entonces el piso es de mármol en lugar de ser de mosaicos de colores como el resto del mall. Y no hay sonido, no hay música de fondo como hay en el resto del mall. Entonces lo que a mí me interesaba era tratar de hacer documentar ese centro comercial sin que se notara que es un centro comercial. Es como un retrato de este espacio completamente neutral, aséptico y eterno. O sea, es mármol, que es de lo que se construyen los templos para que duren. Entonces ahora las cosas que construimos de mármol no son templos, sino que son centros comerciales. Y entonces el paso de los meros mortales sobre estas piedras que no van a cambiar nunca. Entonces lo que yo quería hacer era que, completamente de guerrilla, filmado con el teléfono sin ningún tipo de permiso, pues no me iban a dar permiso, evidentemente. Como ir a documentar eso como si fuera un estudio antropológico o ecológico, cómo es la vida del habitante del centro comercial. Entonces tratando de cazar a, no sé, los turistas con las maletas con rueditas, o la familia con el carrito bebé, o no sé, todos esos nichos ecológicos que se dan en el centro comercial. Entonces fui un montón de veces al mall a tratar de como filmar con mi pulso terrible apoyado en la baranda sin que se notara, sin que me interrumpiera nadie, sin que me entrara una llamada, que entonces se paraba el video. Tratando de conseguir esas cosas. El primero que hice fue el de arriba a la derecha, y que es el que da la duración total de la pieza, porque el teléfono se me murió después de creo que 4 minutos o 5 minutos, pero no podía sustituirlo porque este pelado que está ahí peleando con el celular hace como es como la superestrella de todo el video, y se queda creo que la mitad del video él está ahí como manoteando y dando vueltas, entrando y saliendo. Entonces parece que como si yo lo hubiera contratado para que hiciera eso, no hubiera salido tan bien como salió. Y ya después de haber montado los 4 videos así, la idea era que como en 2 fluyera la gente horizontalmente y 2 verticalmente, para que en algún momento se tratara de formar como un remolino de gente. Y empiezan a haber como casualidades, que de pronto hay, al principio hay como un tipo que viene con una camisa de rayas, y cuando desaparece o está en un cuadro y en el otro hay un señor en un disfraz de cebra. O hay un momento como que alguien viene corriendo y cambia de frame, y donde en el otro campo como que sale un niño corriendo y pareciera como que donde hubiera ese cambio generacional. Y de nuevo, igual que Matías Hernández, es un video que si te pones a verlo por 4 minutos te vas a dar la aburrida de la vida. A menos que después de un tiempo el cerebro empieza a tratar de encontrar esos patrones. Así que, no sé, el arte tiene que estar siempre como jugando con... Bueno, a mí el arte que me parece más interesante es el que juega con el tedio, con, no sé, el reto. Te reto a ver 4 minutos de gente caminando en un mall, o de un río sucio corriendo basura, o de ver psicosis de nuevo, las dos al mismo tiempo. Cuando estaba haciendo eso, que todavía no sabía qué hacer para la BABIC, lo que empecé, otra cosa que hice fue como sacar... frames de esa filmación, y entonces de nuevo en Photoshop alinearlos con Photoshop y hacerlos, ponerlos en multiply de manera que se vieran 50 capas al mismo tiempo. Y entonces al estar 50, como mostrar, como concentrarse en las piezas que se mantienen quietas se ven más que las piezas que son móviles. Entonces, por ejemplo, en la foto de abajo
esa persona caminando sobre el mármol, el paso de ese mortal sobre el mármol inamovible, lo que queda o lo que se ve son como los retratos de los pies nada más, porque cuando uno camina el pie se queda quieto por mientras que la rodilla se mueve hasta que lo levantas, el pie se queda en el mismo sitio por más frames que, por ejemplo, tu cuerpo o tus manos o tu cabeza. Entonces lo que resultaba al final eran como estas huellitas donde se veían como los zapatos solos y al final la pantorrilla de la persona que estaba yéndose, como la estela que iba dejando, como esta estela de humanidad, como estos contrails, o lo que deja un avión cuando va moviéndose por el cielo, la estela de vapor detrás de la persona. Y la otra cosa que yo también hice fue como documentar la contraparte de esta parte móvil del hombre en el mall, estos retratos de la gente agotada, sentada, como de nuevo, mirando su celular o mirando a la gente pasar, como de nuevo perdidas en este mar de mármol. Y que ahí no hay Photoshop. O sea, en algún momento yo estaba pensando de ponerlo y sumergirlo, ampliar el campo de mármol, pero me pareció como inútil, no era necesario hacerlo porque ya él tenía suficiente como espacio vacío alrededor del el comprador agotado, aislado completamente, rodeado de, no sé, de esta, este suelo blanco eterno, inamovible. Y bueno, yo creo que con eso terminamos. Así que, 15 minutos. ¿Alguna pregunta? O conversemos, yo creo que como que lo más interesante es esto de echar el cuento después. Que si yo como profesor no me gusta echar el cuento para allá. Okay, venga. Díganme qué es lo que más le gustó. Sí, yo tengo una pregunta. A la hora de hacer estos videos es que, cuando los hizo, me imagino que, los hizo, fueron como muy del momento. O sea, no siento que haya sido como que va a tomar un video aquí, otro video acá, lo va a componer en una pantalla con las cuatro partes y se va a ver. Digamos que es, no sé, tal vez como que es ese detalle que lo hace grabar como ese momento, digamos. O sea, que fue lo que cuando iba pasando en el segundo piso del mall, que le dijo, bueno, este es el lugar, voy a comenzar a ¿es necesario un micrófono? Sí, okay. Okay. O sea, que fue lo que lo hizo, escoger como ese momento y ese lugar y... Sí, ¿de dónde sale la idea? ¿De dónde sale la idea del artista? Sí. Sí, o sea, lo del río fue completamente fortuito, eso fue mucho antes que yo me convencieran de decirme artista. Y era un video que yo tenía por ahí, lo tenía como el Vimeo, cuando abrió el Vimeo, fue el video que subí para ponerlo ahí. Entonces cuando estábamos haciendo trabajando con los curadores para la Babic, yo estaba haciendo la otra cosa, lo de Ovo y Dardo, y estaba haciendo un video, ni me acuerdo qué video era, y le di mi cuenta de Vimeo a los curadores, y yo dije, oye, ¿y esa otra cosa del río qué tal? ¿Qué, la ponemos? Está como chéverísima. O sea, como que, y con esto lo de la gente fue lo mismo, yo simplemente estaba aburrido en el mall esperando a alguien que no llegaba, y estaba en el segundo piso, y entonces la gente estaba pasando, y era como en un lugar donde yo estaba parado. Los balcones del segundo piso te bloquean las paredes de abajo y solamente se veía como este canvas blanco vacío con estas hormiguitas caminando muertas de risa mirando el celular o cargando los cartuchos de vuelta al nido. Y entonces, ok, vamos a filmar esto para matar tiempo. Y yo creo que, por lo menos yo que me niego a decirme artista, no estoy pensando en hacer la pieza que voy a hacer o quiero hacer una pieza, o mira, esto podría llamarse una pieza. Y yo cada vez que digo, es una pieza, es chiste. Entonces, es una combinación eso, como de, yo siento estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y de simplemente tratar de... Lo que yo trato de hacer es como documentar, simplemente como tomar fotos y... como hacer el chistecito de Instagram o poner la foto en el Facebook para que me den likes. Documentar esto muy seriamente para mandarlo a una convocatoria abierta. Entonces yo creo que sí es como esa combinación de no saber qué es lo que va a salir ni qué es lo que vamos a hacer y tener como suerte. Y simplemente como tirar con escopeta, hacer
60 para ver cuáles después pones en tu charla en Costa Rica. Mi pregunta era más, digamos, de cuando vos estabas hablando de estas arquitecturas de la periferia cultural, ¿verdad? Entonces, como si con todo ese estudio o algo así has llegado como a alguna conclusión o algunos como aspectos que en la arquitectura te hagan decir cómo actuar con respecto a eso, porque generalmente se proviene de una formación muy específica sobre qué es arquitectura y qué no. Entonces, y qué es buena arquitectura. Exacto, sobre todo eso, qué es buena y qué es mala. Entonces, como qué conclusiones te da todo ese estudio sobre una arquitectura más popular. Bueno, otra cosa que yo voy a hacer aquí en Costa Rica es que me han invitado a dar una charla en la UCR, en la Facultad de Arquitectura, sobre la arquitectura feoclásica. Entonces, ya que tenemos tiempo, déjame enseñarte un par de slides. O sea, la conclusión de todo el estudio, que de nuevo también yo le digo estudio, como digo pieza, es que la... Y no es una cosa nada más de Panamá ni de Costa Rica, sino yo creo que de toda Latinoamérica. A la gente le gusta la cosa decorada. O sea, a ver, este es Cayala en Guatemala. Esto es en Guatemala. Esta es Ciudad Cayalá de Guatemala, que es una maravilla, maravilla de maravillas, y no sabía que existía. Sí, bueno, lo que yo... a ver, un poquito más de fotos de feoclásico panameño. Sí, bueno, como que lo que yo estaba tratando de hacer era poner eso de feoclásico, eso que empezó como una joda absoluta, como hacer un tratamiento académico serio sobre un tema que... tratando de como conciliar ese amor-odio por esas manifestaciones de la arquitectura, no sé, popular, pero también como oficial panameña. Esto de que si tú haces una corte en un pueblito chiquito le tienes que poner columnas porque la columna es lo que te denota, no sé, poder judicial, poder eclesiástico, poder financiero. Esto es en Chitré, sí, por supuesto. Bueno, esta es la potencia que vimos hace un momento, este es el Colegio Nacional de Abogados. Y entonces lo que me lancé es como un estudio histórico de tratar de ponerlo en contexto y ver cómo la historia, por lo menos de la arquitectura, siempre es como un cambio de estilo que generalmente tienes uno que es como muy serio y muy rígido y que se sustituye por uno más como juguetón o más ornamentado. Bueno, después bajamos al Alberti, bajamos a todo lo que es el barroco de Indias. Entonces comparando eso de que cuando llega... Europa llega a América y empieza a construir arquitectura europea en América, pero lo hace con materiales que no es mármol, sino que es, la piedra volcánica, y lo hace con, indígenas esclavizados que no estudiaron en Roma. Entonces es como un estilo imitativo, derivativo, y que utiliza la mano de obra local y la estética local. Y eso es lo mismo que pasa con el feoclásico. Entonces, la conclusión es que el feoclásico y todas estas manifestaciones populares que tienen que ver con ornamentación y que, aspirar a ser Roma o imitar modelos del extranjero que son como oficiales o son arquitectura con A mayúscula, es una cosa que no solamente es inevitable, sino que es hacer las cosas como siempre se han hecho en Latinoamérica. Es una parte, es la tradición, es la verdadera arquitectura latinoamericana. Y que todo esto del modernismo y el acero y el vidrio es una cosa, es una pausa de 90 años en el desarrollo tradicional de la arquitectura de nuestra tierra. Entonces, sí, lore al feoclásico. A ver, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Bueno, Loos y Roskin. Esto es como un arquitecto que... pero empezó haciendo arquitectura muy modernista como la de la izquierda y después en los 90s cambió a un delirio ornamentista como el de la derecha, que es una maravilla de maravillas. Y bueno, esto, que ¿por qué la rocalla clásica? Porque es Grecia y Roma, porque significa arquitectura, porque es el poder y porque es gustadísimo. O sea, todas nuestras tías, todas las tías de los arquitectos le piden una casa con columnita, por supuesto. Y entonces sí, el feoclásico es inevitable. Entonces sí, esa es mi conclusión, es eso, que el feoclásico es inevitable, entonces que hay que cogerle el gusto. Que como arquitectos nos enseña que esas cosas, esto, todo el kitsch, todo lo ornamentado, todo lo arquitectura que no hacen los arquitectos,
no es arquitectura y que uno debe como que no verla o ignorarla. Lo que pasaba en Panamá es que ahora que estaban apareciendo edificios de apartamentos de 60 pisos con columnas corintias a todo lo alto, eso ya era una cosa como más difícil de ignorar. Y entonces simplemente eso no se hablaba de eso, eso era como la vergüenza de la arquitectura panameña. Pero yo creo que eso es lo que debemos estar más orgullosos todavía, es la arquitectura de verdad panameña. Así que logra el poladiano también. Empiecen a ver, otra pregunta. Y en ese contexto, que bueno, yo le digo la arquitectura Rostipollos, que es la legítima de estos restaurantes en Rostipollos, que tienen como toda esta estructura como neocolonial ahí de casitas de teja rurales. Bueno, yo no sé mucho de arquitectura, pero digamos que sí puedo identificar ese en estos restaurantes, y por eso yo le digo así, sí, y hay un montón de condominios en Heredia, en todo lado, que ahora agarran esa estética, los farolitos de las tejitas, de como todas esas cosillas así, claro. Es bien vacilón tal vez ahí. Como sí, y la palabra rostipollos es una maravilla. O sea, en Panamá no hay rostipollos, así que no se entiende eso. Y sí. Entonces por eso, como construir cosas como esta, que son siempre de color melocotón, como que en lugar de ser Grecia y Roma, son el Spanish Colonial, y que en Panamá los primeros suburbios que se construyeron en los 20, hay un barrio que se llama Bellavista y que se construyó así, con full Spanish Colonial, y es el bellavistino panameño, que es como un estilo muy histórico y apropiado y correcto. Entonces, las casas nuevas de los nuevos ricos, que son así como con tejitas y con la ventanita esa redondita cuadrada, no tiene el, no sé, el epíteto rostipollesco o las malas connotaciones de cadena de pollo frito, desafortunadamente. Entonces en Panamá, cuando yo hice lo del feoclásico, esto yo le llamé cholonial, que es como un colonial, pero de cholos, ¿no? De cholo, como súper, que no está sofisticado. Entonces el cholonial yo lo estoy dejando para un estudio posterior, pero es una cosa parecida, pero diferente, o sea, porque no mira a Roma, sino que mira a España, sí, a Granada o a la California la California mexicana. Así que sí, rostipollos. Mañana vamos a ver rostipollos también. Sí, claro. A ver, ¿qué más? Que a mí me parece que el resurgir o el surgir de toda esta arquitectura rostipollos y todo el éxito que ha tenido en arquitectura comercial, residencial y tal, es más precisamente de un desarrollo y la introducción de un estilo que viene precisamente de todo el desarrollo y de los desarrolladores urbanistas de California, que más de España. Es más, o sea, y esa es la cosa interesante de todo ese, de este surgimiento, de esta forma de identificación. Por eso creo yo que es tan exitoso, porque amarra con ese modo y con ese estilo de vida más que con el de España. Y la otra era en relación con el video del centro comercial, que era una pregunta, porque lo que nos mostraste era imágenes en plano, ¿verdad? Sobre, hacia arriba. Entonces eso permite como tener una abstracción de unos movimientos y como poder abstraer la vacuidad de la situación. Me preguntaba si habías hecho experimentos desde otros puntos de vista y qué había pasado. Sí, lo difícil es que si lo haces de otro punto de vista, te ven. Es más fácil que te vean. O sea, como allá arriba, como Dios mirando para abajo, los mortales no se dan cuenta de que uno está filmándolos, fotografiándolos. Y de hecho, en muchas ocasiones, cuando yo sigo tomándole fotos a la gente sentada en la banquita, cada vez que voy al mall, pues yo almuerzo ahí cada como 3 veces por semana. Entonces, cada vez que voy, doy la vuelta por el balcón de arriba a ver quién está sentado. Y si hay alguien interesante, pues vaya corriendo y le tomo la foto. Y a veces se me olvida apagar el sonido del teléfono y el teléfono dice... Pero nadie ha mirado para arriba nunca, o sea, no se dan cuenta. Y no es que está tan alto, o sea, está tal vez como 2,50 metros, 3 metros. Pero cuando uno está agotado en el mall, estás como en un modo tan... O sea, como abstraído completamente... y eso es lo que me interesaba como documentar o fotografiar, ese,
como ese estado de hipnosis en que uno está en el mall, que uno está... Y como el mall es un sitio, por lo menos en Panamá, que ha sido súper eficiente en apoderarse del espacio público. O sea, ya no hay calles comerciales en Panamá. Si uno quiere encontrarse con alguien, uno se encuentra en el mall, pues siempre hay parking. Uno no puede ir al cine sin ir al mall, pues no hay cines que estén afuera del mall. Entonces es una maquinaria que ha sido muy eficiente en eso, en tomarse ese nicho, como en apoderarse. Digo, el espacio público en Panamá no era que era, estaba muy bendito. Entonces era... estaba como pidiendo que lo destronara. Y entonces, al punto de que uno va a pasear al mall, o sea, todavía no hay los mall walkers de los Estados Unidos que van a hacer ejercicios en el mall, pero el sábado, si tú no tienes nada que hacer, tú te vas con tu familia al mall a caminar. Entonces, uno cree que estás como jugándole vivo al centro comercial y aprovechándote del aire acondicionado gratis y de que estás como paseando en un sitio cómodo, seguro, pero sin gastar dinero, porque es posible estar ahí sin gastar dinero, pero en realidad, aunque tú no gastes dinero, el mall está utilizándote como una, o sea, tú eres una estadística, tú eres una persona más que ve los anuncios y que ve y que paga estacionamiento. Entonces, como que es muy fácil creer que tú estás como que sacándole jugo y ganándole al mall, pero en realidad el mall te está ganando a ti. Pero yo no digo eso como una crítica socialista al status quo. Yo me encanta el centro comercial. Y entonces esa como es relación como de amor-odio también, que siento que son las relaciones más interesantes, pues si todo fuera bonito, qué pereza. Entonces sobre el cholonial, definitivamente es España traducido por la California, y no solamente la California de la colonial, sino todos los... la suburbia californiana, o sea, todo el OC, todo el Valley, todas esas cosas. Y que yo creo que por eso esas connotaciones son mucho más valiosas para el habitante de la suburbia. O sea, él no se imagina en Granada, sino que se imagina en California. En la suburbanidad esa toda beige, toda uniforme, que, de nuevo, como arquitecto AZ me suena súper horrible, pero que es bien cómoda también. Entonces, igual que el feo clásico no es el Partenón puro, sino es, no sé, el Capitolio, o es todo ese estilo arquitectónico masticado, procesado. Es como un paso más de ese proceso de tomar esos arquetipos, esos elementos que están inevitablemente como que tatuados en la memoria de toda la cultura occidental, y utilizarlos para hacer esa conexión con lo válido, lo que está... lo, no sé, aspiracional, lo que uno quiere ser, donde uno quisiera vivir. En Panamá el proceso de embellecimiento como ese feo clasicismo también se daba en la colonia. O sea, las casas, cuando tú podías, tú le ponías el arco de medio punto y le ponías el balcón comprado en Nueva Orleans. Lo que ha pasado con el casco es que esa como que esa imagen histórica de cómo se quedó en los años 20, cuando toda la gente que vivió ahí se mudó a la suburbia nueva y empezó a, no sé, quedó en la ruina, o empezó, no sé, decayó el barrio. Cuando empezaron a restaurarlo, se restaura pensando en ese ideal, como que en realidad es una fantasía también, porque el barrio no es que era así. Entonces, en la cabeza del panameño, lo colonial es eso, es el balconcito afrancesado, el balaustre, que es también una cosa como muy decorativa. Y las casas nuevas que se hacen en el casco tienen que, por ley, como combinar con su contexto. Y eso lo dicen, la ley dice una frase como igual de vacua, tan inespecífica como eso, como pensar en el contexto. Entonces, ¿tú cómo haces eso? Imitando lo que está en el frente. Y entonces se hace un proceso igual, que es como tratar de emular lo que ya era una emulación, pero haciéndolo con mano de obra que ya no sabe hacer herrería y que no tienes moldes de yeso para poner una ménsula como la de al lado. Entonces lo acaban haciendo una cosa como de fibra de vidrio, medio rara, que si uno no la mira bien, combina con el contexto, pero que en realidad está mal hecha. y me van a decir, negar la entrada de vuelta al país. Pero yo creo que la arquitectura se basa en eso, y toda la arquitectura panameña, la que me interesa es esa arquitectura que está como mal, porque en realidad... ¿cómo tú defines lo que está bien y lo que está mal? Porque si empezamos a pensar que lo que está bien es
hacer tu columna corintia de mármol tallada, de verdad, eso en estos tiempos no tiene ningún sentido. Entonces, esa arquitectura correcta es también incorrecta. Entonces, tú, ¿dónde se pone la línea entre lo, entre el bien y el mal? Así que yo no sé qué va a pasar con el casco. ¿Se va a quedar así como está? Yo quería saber si antes de decidirse a finalmente llamarse artista... Que todavía no me he decidido. Bueno... ¿qué tipo de arquitectura se dedicaba a desarrollar y por qué? Y si ha seguido desarrollando arquitectura ya a la línea posterior a casi llamarse artista, y digamos si ha variado el tipo de arquitectura que ha ido desarrollando. Sí, yo casi no he hecho arquitectura. O sea, yo escribo sobre arquitectura. Entonces, yo las cosas que he hecho de arquitectura han sido como súper modernitas, limpiecitas, de concreto. De hecho, hice una en el casco viejo que era... bajo la excusa de que era temporal, así me dejaron hacerla, para contrastar con lo nuevo, con lo viejo, así todas estas cosas que uno como, estas cosas que te enseñan a hacer en la escuela de arquitectura, pero que finalmente son como, o sea, como igual que en todas partes del mundo. Entonces, como lo que me interesa aquí ahora de la arquitectura, las que estoy haciendo ahorita, que no he construido, sino que son como de papel todavía, proyectos que todavía no me han terminado, no he convencido al dueño a construir, es mirando eso como la casa tradicional panameña, la casa como folclórica panameña, tratando de aprender de eso y reinsertarlo en una arquitectura de nuestros tiempos, usando esos materiales, pero sin que sea una caricatura de la casita de quincha con el techito de tejas, como tratar de utilizar esos materiales, porque son casas en el interior de la República, donde se construye así. Entonces, como usar esos maestros de obra que construyen de esa forma, tratar de hacer cosas más nuevas, que se sientan más de ahora sin y utilizando esos materiales, pero sin caer en la caricatura o en el fácil, no sé, como contraste de la pared de vidrio con el tejito de tejas. Así como arquitectura difícil y que no le gusta al dueño, básicamente. Sí, siendo simplemente arquitecto, es decir, si en el casi artista se sentía muy alejado del arte, o digamos, ¿cómo cree que anda esa línea entre la arquitectura y el arte? O sea, yo no pensaba en el arte. O sea, el arte era una cosa que era interesante, pero que yo no estudié bellas artes, así que yo no podía hacer esas cosas. Cuando me di cuenta que yo tampoco podía hacer arquitectura, entonces me di cuenta que tocaba hacer otras cosas. Sí, como que lo que yo siempre digo es que los arquitectos somos diseñadores gráficos frustrados y que... los diseñadores gráficos son escritores frustrados. Entonces, como que yo hago todas esas cosas como un nudo de frustraciones una encima de la otra. Y algo saldrá. Así, de repente tengo gente haciéndome preguntas, así que vale la pena. Así que sí, las frustraciones son para explotarlas, yo creo. Bueno, una pregunta. Yo no sé si tiene mucho que ver, pero en muchas de las fotos no hemos visto muchas rejas. Y aquí hay muchas rejas en Costa Rica, ¿y qué piensa usted de eso? ¿De dónde viene? ¿O no sé? No, sí, Panamá es full de reja, full de cerca, así como de determinar tu espacio y de poner el límite, no tanto para el límite tuyo, sino para el límite de lo de afuera, que no se te meta la gente en la casa. Y de hecho, uno de los conflictos que hubo en Panamá, cuando, no sé, la zona del canal era un territorio de los Estados Unidos donde no había propiedad privada y las casas eran, la gente que trabajaba para el canal le daban casa y le daban electricidad y le daban agua potable, uno no tenía que pagar nada. O sea, era como una utopía socialista gringa en el trópico. Es una maravilla. Entonces, cuando eso regresa a manos panameñas y empiezan a vender las casas, lo primero, se da un fenómeno bien interesante de panameñización de ese territorio extraño, como indefinido, y todo el mundo empieza a poner cerca, porque por supuesto, entonces la casa que no tenía lote tiene que lotificarse, porque la casa tenía que ser, tenía que ir casada con un pedazo de tierra. Entonces los lotes son todos raros y empiezan a aparecer cercas, lo que antes era, no sé, como un pradito verde perfecto con casitas blancas, empieza a dividirse en cercas. Y ese límite de tu terreno, que es como un invento a posteriori, va completamente en contra de la infraestructura y cómo estaba diseñado y construido las calles y los servicios públicos. La electricidad de tu casa, de repente salía una línea a alimentar el poste de la calle.
pero como nadie lo, tú no lo pagabas, no había por qué separarlo. Entonces, o las líneas de agua potable pasan por debajo de casas o pasan por otros lotes sin ningún ton ni son, porque era una, fue una ciudad que se diseñó sin esas limitaciones de pensar en la propiedad. Entonces, ese, como ese amor panameño por lo, o sea, lo mío, que de nuevo pasa en toda Latinoamérica, no, uno no puede entender la, o sea, el socialismo de que la propiedad es mía y tuya. Y entonces todo eso casado con la inseguridad y el fantasma de esto del crimen y de los robos en la ciudad. Muchas casas que se diseñaron y se hicieron en un tiempo donde no había que poner cercas, ahora están entonces, todas envueltas en unas, no sé, como unas cáscaras de cebolla de rejas y de rejas en tu ventana, cerca perimetral en tu lote, un muro alrededor de la barriada. Entonces tú estás como viviendo, o sea, en un, aislándote cada vez más y más de tu realidad. No que no haya crimen y uno no tenga que proteger tu televisión de que te la lleven, pero ese proceso se da completamente independiente del diseño. Entonces eso son rejas que están como mal hechas también, para seguir quejándome. Pero entonces quedan cosas como súper interesantes. O sea, aquí en algún momento tenía una foto de una casita quítica que es como un frontis de templo y que tiene un monto, es como un partenón con rejas. A ver, vamos a pasar por todo Panamá. Esto es para que no tenga que ir a la UCR a ver la charla. Es una charla académica para estudiantes de arquitectura, así que tiene edificios, monumentos y lo que el viento se llevó. O sea, a mí se me hace súper interesante, igual que, no sé, el proceso de volver a hacer psicosis, esto de hacer una intervención en una casa que ya está hecha, sea una casa bien hecha, histórica, o sea una casa que acabas de hacer, y poner tu huella. Entonces, que esa modificación casi nunca la hace el mismo arquitecto que hizo la casa original. A veces la hace, no sé, el herrero que conoce, no sé, la tía de la dueña de la casa. Entonces, pero esto que está aquí, que es terriblemente malo, al ser tan malo, como que le da la vuelta completa y logra ser... O sea, si esto es una pieza artística, tal vez como arquitectura es fácil reírse de ella, pero como pieza artística es un comentario muy valioso y válido sobre la inseguridad y sobre la, no sé, la incapacidad de... O sea, la impermanencia de lo que uno hace. O sea, podría, si uno lo piensa como una pieza, igual... logra como un valor que al cual no puede acceder como arquitectura. Entonces, sí, dejen la arquitectura y métase de artistas. Conclusión. Sí, esto es hipotético. O sea, fuera el problema de la reja, porque ajá, eso es, creo yo... Eso es un problema diferente. Está beyond architecture. Si uno fuera a hacer un taller de diseño en una universidad... Una universidad seria. Exacto, en la academia. Ajá. A donde... ese sea el punto de partida, la arquitectura feoclásica o la arquitectura poladiana. ¿Cómo lo harías? Yo siento que una pregunta súper válida es cómo hacer eso bien. De nuevo, porque yo creo que yo estoy segurísimo de que es una cosa interesante y de que está conectado directamente con, no sé, la raíz de nuestra latinoamericanidad. Entonces, por lo tanto, es una arquitectura súper válida para nosotros, para dónde estamos, para quiénes somos, para el momento donde estamos. Entonces, yo creo que el punto clave es cómo un arquitecto puede hacer una arquitectura que logre hacer eso sin caer en lo que sea fácil de, no sé, de que uno pueda reírse de eso con facilidad. O sea, que es el problema del posmodernismo. Sin caer en el chiste, o sin caer en, no sé, la referencia académica súper arcana que... O sea, el chiste para entendidos. Tratar de atender al gusto popular de las masas y también a la crítica artística de, no sé, de primer mundo al mismo tiempo, sin separar las dos cosas. O sea, ¿cómo casar esos dos objetivos que el posmodernismo lograba hacer, pero atendiendo al público latinoamericano? Que lo que yo digo es que está bien decorar, pero hay que decorar bien, o sea, hay que saber decorar. O sea, ¿cómo tú
aprendes de, no sé, de Palladio, de Alberti? ¿Cómo tú utilizas los, la gente que enseñó a, de dónde salió, no sé, el Renacimiento, donde salió la arquitectura neoclásica? ¿Cómo tú regresas a ese rigor un poquito sin quedarse solamente en la superficie? Que yo creo que la crítica básica al feoclásico es una cosa que es superficial, que es un parche pegado, que es una casa que se hace como cualquier cosa, un edificio que haces como cualquier edificio, pero al final el cliente te pide, ah, lo quiero chinesco, y entonces, bueno, le pones lo chinesco arriba. ¿Cómo integrar ese chinesco o ese clasicismo a la parte esencial del diseño arquitectónico? ¿Cómo lograr un edificio que no sea feoclásico por fuera nada más, sino que sea feoclásico completamente feoclásico? O sea, una feoclasicidad integral. ¿Y cómo hacerlo utilizando lo que aprendiste en historia de la arquitectura? Por lo que pasa con la academia, con el, no sé, a menos que sea Notre Dame, o sea, no sé, la École des Beaux-Arts, es que tú estudias historia de la arquitectura, pero no, eso se te queda allá, como es para hacer un examen, y todo tu modo de diseñar y modo de producir arquitectura se hace basado en el lenguaje contemporáneo de Europa o de los Estados Unidos, que finalmente no gusta, o sea, a la gente no le gusta. O sea, le gusta a los arquitectos que estudias eso, o le gusta a la gente que se dice sofisticada, pero en realidad, o sea, a tu vecina o a, no sé, al taxero que pasa por ahí enfrente, tú quieres que tu arquitectura le guste a esa gente también. Entonces, ¿tú cómo logras convencer? ¿Cómo logras que te quieran, que es lo que todo arquitecto quiere? O sea, que te aplaudan. Y yo creo que esa sería como una buena línea de interrogación. O sea, ¿cómo hacer una buena arquitectura feoclásica que no sea un chiste, sino que sea, que logre todo lo que la arquitectura feoclásica logra, que es, o sea, que es popular, que a la gente le gusta, que la gente la entiende, que la gente lo casa con una arquitectura bien hecha, pero que en realidad sí esté bien hecha? O sea, que satisfaga a, no sé, los arquitectos snobs que decimos que eso está mal hecho. O sea, ¿cómo integrar el kitsch, cómo integrar el gusto popular en el trabajo académico de diseño, o sea, de diseño arquitectónico, de diseño gráfico, de todas las ramas de diseño que están como mirando tanto a, no sé, Nueva York, en lugar de mirar a, no sé, lo que pasa en los Yoses? Así que sí, esa sería la pregunta, ese sería el mi sílabus sería por ahí. Sí. Así que sí, somos contratables. Sí. También. A ver, ¿algo más? Todavía me quedaste. Bueno, si no, después me pueden, si les da pena, cuando se apaga la cámara me pueden hacer preguntas o lo que sea. Entonces mañana tenemos, acuérdense, paseíto, el viernes UCR, y bueno, blog, email, Twitter, Facebook. Gracias por venir. Aplausos.